De vuelta a las 8:45 este día, miércoles 22 de julio. Conversamos ahora con Marco Antonio Garavito. Él es un psicólogo de largos años de estudios en materia de higiene mental en Guatemala. Y él pues hace también análisis político y hoy nos ayuda a desentrañar un poco el perfil de esas personas que se encuentran tanto en la Plaza de Derechos Humanos frente al Palacio de la Corte Suprema de Justicia, como el perfil de quienes temen, por ejemplo, la llegada a la ciudad de Guatemala de una gran cantidad de manifestantes provenientes de otros puntos del país. Hablaremos también de los candidatos, de los diputados y de esos políticos que se resisten ahora a las acusaciones que se plantean en su contra por casos de corrupción. Bienvenido, Marco. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Hola, hola, Marco. La primera pregunta es, ¿qué hace que esa gente siga a Valdizón? ¿Qué le ven? Bueno, yo creo que todos estamos claros que el sistema político nuestro no está calcado cabalmente en un seguimiento de los liderazgos a partir de un convencimiento de los contenidos de sus discursos, de sus propuestas programáticas, sino que entran a jugar otros elementos, ¿verdad? Eso de sobra lo conocemos, y no es solo el partido líder, el acarreo, ¿verdad? Es decir, la compra, el manipuleo, el engaño, en fin, todo eso juega. Pero, sin embargo, creo que hay otro factor que es más inconsciente, quizá, y es que históricamente somos un pueblo que ha estado asignado mucho en el tema de las figuras dictatoriales. Uh-huh. Si uno revisa la historia nuestra, bueno, esa es nuestra historia, ¿no? Y entonces somos un pueblo que ha construido un imaginario y una visión de los liderazgos y de esas personas que deben orientar, digamos, al país basado en figuras fuertes. Acordémonos cuál fue el discurso del actual presidente y su partido, que fue esa figura fuerte, ¿no? Es decir, este que va a resolver los problemas, la mano dura, etcétera, etcétera. Entonces, esta lógica inconsciente, porque lo es, tiene que ver mucho con el tema de la psicología colectiva, la psicología social del guatemalteco, que uno lo va a encontrar, voy a poner dos ejemplos solo para tratar de ubicar lo que trato de explicar, como por ejemplo el estudiante, ciertos estudiantes, el estudiante en general, no va a entrar al proceso de estudiar si no está el maestro encima, digamos, o el padre o la madre, o el trabajador que presionándolo. Se hace un poco loco, pero viene el dueño de la empresa, el gerente, y está como encima. Es decir, como que estamos bajo el concepto inconsciente que necesitamos esa figura un poco mesiánica, uh-huh, un poco autoritaria, un poco dictatorial, porque esa ha sido la historia, ¿verdad? Y es un fenómeno, por favor, quiero decirlo muy claro, de naturaleza inconsciente, que nos mueve también hacia la búsqueda de aquellas figuras que ante la falta de la fuerza y el poder del ciudadano esperamos que nos resuelvan. A ver, Marco, uno ve a Otto Pérez Molina y uno claramente piensa que él juega el papel de caudillo, digamos. Ese pareciera ser el perfil que él construye. Uno ve a Manuel Valdizón y ¿qué clase de perfil trata de construir él? Yo creo que es el mismo. ¿Caudillo o Mesías? Sí, pero finalmente es esa figura que se va a seguir, ¿verdad? Por una razón u otra, que en este caso es una figura más mesiánica, ¿verdad? Más de Mesías, menos fuerte en el sentido de mano dura del anterior, y esas cosas, digamos, pero que finalmente representa eso mismo. Es que el gran drama de la sociedad guatemalteca es que no hemos construido el poder propio como ciudadanos para creer en nosotros mismos y esperamos quién nos resuelve, quién va a ser aquel dirigente, quién va a ser aquella persona que nos va a resolver todas esas carencias, todas esas limitaciones, aunque sea por la vía de un trabajo, ¿verdad? Y un pequeño trabajo a veces. Pues, sí, creo que ese es el gran problema de fondo que hace que nos movamos a veces en esas direcciones, ¿ya? Y este dirigente, digamos, este líder político, Manuel Valdizón, tiene esa característica, ¿verdad? Tiene esa fuerza, llamémosle así, pongámosle ese nombre, para poder atraer a partir de esa imagen que pretende proyectar este ideal de alguien que espera resolver a través de otro. Los ciudadanos guatemaltecos no hemos construido el proceso social, nuestra solución a las necesidades por nosotros mismos. Por eso es que en esta coyuntura, después del 23 de abril, ocurre un fenómeno muy interesante en ese proceso, por lo menos en sectores urbanos de la ciudad y del interior, que permite que el ciudadano de nuevo empiece a decir, bueno, yo tengo también un poder. ¿Qué es lo que se está jugando ahorita con la manifestación enfrente de la Corte Suprema? Uh-huh. Esto no es más que un ejercicio de poder, ¿verdad? En el caso del partido líder, al verse un poco presionado y diríamos acorralado por las últimas circunstancias, bueno, sale a expresar el famoso su poder. Principio de que la mejor defensa es el ataque. Entonces yo salgo un poco a mover fuerzas y a mover estos procesos, porque quedarme a la espera
Me parece que es mucho más contraproducente para ellos en ese sentido. Y luego, para todo el aparato político, esto tiene sentido. Uno lo puede ver en las redes sociales, como todas aquellas perfiles que se construyen para el proceso político estaban también sobre el Jueves Negro, sobre esta fuerza, para ir creando en el imaginario social esa situación que vivimos trágicamente hace casi 12 años. Pero eso no lo estaba haciendo el líder, lo estaban haciendo otros partidos políticos, uh-huh. otros sectores políticos interesados. ¿Por qué aquí en la capital parece haber mucho temor a que vengan habitantes de otras zonas del país a protestar, a manifestar? Es como una idea de ¿vienen los bárbaros? Porque en el fondo no hemos resuelto, digamos, esa dicotomía que esta sociedad históricamente ha tenido. Los del campo, los de la ciudad, los indígenas, los ladinos, los buenos, los malos. En fin, eso todavía está ahí. Y se puede ver, ahora que está la gente en frente de la Corte Suprema, cómo hubieron una serie de ataques a través de las redes. Ya vinieron los chumos, ya vinieron ya vinieron los otros. Porque además, debo decir, al final de cuentas, el sistema político se favorece porque son procesos que finalmente fraccionan de nuevo a la sociedad, que la distancian. Es que el gran tema es que después del 23 de abril nos acercamos mucho los ciudadanos los unos con los otros, y estos eventos de nuevo en algún sentido nos empieza a distanciar, y yo creo que ahí hay una lógica más global de lo que está ocurriendo, más allá de lo que al partido no, pero digamos, interesa. Va, está bien, nos acercamos por la indignación con respecto a lo que se había denunciado del expolio al gobierno, nos acercamos con respecto a la indignación que generó el abuso de poder. Ajá. Nos acercamos con respecto a la indignación que generó la impunidad o el descaro en el saqueo al erario. Pero digamos, en este caso, vemos por ejemplo a un discurso unificado de los candidatos que están sujetos a antejuicio por parte de la CICI, por X y Y circunstancias, que es de negación. Sí, porque eso pone en riesgo, me parece, el mismo sistema político uh-huh. y los mismos partidos políticos. Yo llamaría la atención, porque siempre hay que pensarlo así, cómo también todos estos procesos anticipados del Jueves Negro, de lo que va a pasar, tacataque, la movilización y que ya viene, se da en un momento en que el grupo de trabajo de diputados le da el visto bueno a la reforma a la ley electoral, la pasa al pleno y posiblemente pase mañana y se lea. Pero si uno revisa la demanda ciudadana, el fondo de la demanda ciudadana se ha soslayado. Y nos la están pasando en un momento en que hay una crisis política derivada de la movilización del partido líder. Pero porque en realidad la demanda ciudadana requería una reforma constitucional. Desde luego. Pero esto implica que los políticos sean capaces de explicar profundamente al ciudadano esos elementos. Todo se sigue jugando en otro espacio. Y finalmente, esto es demasiado aventurado plantearlo así, pero finalmente, si los partidos políticos y los políticos están claros de la recomposición en positivo de este país, entonces sí hay que reformar la Constitución para hacer esos cambios que los ciudadanos queremos. Hagamos. Reformémosla. Uh-huh. Y vayámonos por ahí. Pero no le juguemos que, bueno, como no se puede, entonces ahora los diputados se pueden reelegir 8 años y después descansar 4 y después otros 8. ¿Cómo se entiende? Ay, no, y ahora pueden estar en el mismo partido 3 años y en el último decidir que se cambian a otro que les ofrece mejor oportunidad. Eso me parece, es una absoluta falta. Eso es burlarse de nosotros. Desde luego. Ahora, ¿qué ocurre con esos diputados, con ese candidato a la vicepresidencia, con ese alcalde Medrano, que juegan a indignarse porque son imputados por una entidad como la CICIG, que esgrimen argumentos como no al intervencionismo y soberanía nacional? O judicialización de la política. Sí. Porque ¿Cómo se explica el perfil de ellos? Porque creo que quieren explicar al ciudadano algo que es inexplicable, ¿verdad? Porque incluso si uno va al famoso Estado de Derecho, el planteamiento es claro. Ahí no hay una condena, ahí lo que hay es un procedimiento que se está planteando a partir de que hay ciertos elementos que permiten entrar a un proceso de antejuicio y eso lleva un montón de tiempo y qué sé yo, bla, bla, ¿sí? Entonces, nos quieren vender la idea de que eso que está ocurriendo no obedece a esos problemas de fondo del sistema político que los incluye a ellos, al partido líder, pero no solo a ellos, ¿verdad? Eso sí quiero recalcarlo, no solo a ellos, porque en claro. ese contexto parece que los demás son angelitos. No, es el sistema político en general. ¿Verdad? Entonces quieren darnos a tol con el dedo planteando que en el fondo, pero yo sí creo que los actores ciudadanos que tienen acceso a información en las áreas urbanas
por favor, esto ya no nos lo tragamos, ¿verdad? Yo creo que es una mala jugada, ¿verdad? Es una mala jugada. Yo diría una jugada un poquito desesperada a partir de esa presión, porque apenas hace 2 meses estaban absolutamente seguros que ganaban. Hoy la seguridad no es tan plena. Entonces, eso va acorralando. Y como desgraciadamente los liderazgos no son suficientemente sólidos para responder a las necesidades de la población y jugar un poco alrededor de esas necesidades, entonces es el partido, es el líder a los que hay que proteger, porque la garantía del proceso está ahí, ¿ya? Uh-huh. Entonces me parece que no creo que tenga mayor impacto, verdaderamente creo que va a ser más negativo que positivo para ellos, porque uno ve las redes y por lo menos en el acceso a redes está eso. Alguien decían los panelistas anteriores que en el campo es diferente y es cierto, ¿verdad? Yo me muevo mucho por el campo, acabo de estar en la zona reina, conversaba con la gente no tiene información. No tiene, incluso me pidieron explicar un poco qué había pasado con Valdetti y todo. Sí, están absolutamente fuera de la jugada, porque ahí en algunos lados ni siquiera han llegado los candidatos, van a llegar cuando venga la elección a regalar cosas y a mover a la gente y poner los camiones para que se muevan. Y ese es un problema urbano y aquí, creo yo, que la medida que tomó el partido líder no les va a favorecer electoralmente o a nivel de votos. Me parece que es lo contrario que va a ocurrir. Aún más si pretendieran el día viernes hacer un movimiento mucho más fuerte. Me parece que eso tienen que pensarlo, ¿verdad? Y creo que los ciudadanos tenemos que decirle, por favor, piénsenlo. Eso no va a favorecer el proceso ciudadano en este momento. Ahora, planteaba yo la pregunta a los panelistas anteriores acerca del cambio de actitud y el aparente cambio de dirección y de razón de esta manifestación, e incluso su propia forma de expresarse, ¿verdad? Es decir, originalmente era una... Vamos a ir a pedir que se vaya Iván Velásquez, que cierren la CICIG, que la Corte Suprema de Justicia no nos juzgue, etcétera. Pero ahora es... Bueno, demos gracias a Dios, recemos, pongámonos de una manera actitud pía, mostremos que somos gente de paz. ¿Es esto realmente una transformación que viene, te da la impresión de que es una transformación que viene de dentro o es una simulación? No, a mí me parece que por lo menos hay que plantearlo en el análisis de que mantener el concepto, esta idea de la incertidumbre, uh-huh, muchas veces tiene réditos importantes, ¿verdad? Porque vas jugando según se va moviendo el panorama, y creo que a esta altura el líder lo va a jugar así, se va a mover en función de que tan incierto la ciudadanía, los actores políticos, los que tengan que ver con esto, veamos esos procesos que ellos están planteando. Uh-huh. En la medida que el ciudadano en general no sabe qué va a ocurrir, hay ventajas, ¿verdad? Esto siempre ha sido así, porque una de las condiciones humanas para tener una actitud más positiva, más certeza, con la vida, más certeza, es saber qué va a ocurrir, ¿verdad? Saber qué va a pasar. Pero hoy mismo vieron muchos estudiantes que no fueron, gente que no fue a trabajar, ajá, que tuvimos que levantarnos más temprano. Menos tráfico en toda la ciudad. Sí, yo tenía una actividad fuera de la ciudad y me levanté. Saliste el doble de porque temprano. De plano me van a trancar, va a decir. O sea, todo ese juego de la incertidumbre en la parte psicológica sí favorece intereses políticos que a veces no entendemos exactamente, pero que sí contribuye. Entonces, ese cambio no creo que obedezca, digamos, a una planificación absolutamente clara ahora de que no conviene. Hablemos de simulación, como estaba planteando Gustavo. Ellos hablan, los señores del líder hablan de la necesidad de no judicializar la política. Pero el señor Valdizón se ha dedicado en los últimos 9 meses a judicializar, a iniciar procesos electorales en contra de oponentes, en contra de críticos, y hace apenas 2 días en contra de la fiscal general y en contra del comisionado internacional contra la impunidad. Ahí ya no estamos hablando de judicialización, sino de hipocresía absoluta. Sí, porque ese fenómeno de Valdizón ahorita lo has visto muchas veces con los políticos. Te dicen una cosa y después te dicen otra. Te dicen una cosa y hacen otra. ¿Ya? Te plantean una situación y agarran por el otro. Es que ese es parte del modelo que tenemos que cambiar. Ahora, pero digamos, ¿ya? ¿La gente se da cuenta de ese tipo de contradicciones entre decir y hacer? Creo que no, porque ahí entra otro factor y es la capacidad de información que tiene el ciudadano, uno, uh-huh, y dos, la capacidad política de análisis. Y somos un pueblo políticamente analfabeto. Así nos han construido históricamente. Entonces, muchas veces no hay recursos para el análisis, no hay información certera, o a veces no hay ni siquiera información como se ve afuera, y entonces resulta que estas movidas
son, digamos, privilegio de los que de alguna manera podemos hacer ese análisis. Pero de los entendidos. Sí, la gente ve, digamos, como la avalancha, y entonces resulta tomando actitudes como maltratar a la gente que vino a la manifestación, que de repente algunos de ellos vienen convencidos de que ese es su partido y que lo tienen que apoyar defender. Y defender. Eso también es válido, ¿verdad? Uh-huh. Eso también es válido, pero ya todo ese proceso de polarización satanizada, uh-huh, tampoco nos ayuda como guatemaltecos, ¿verdad? Yo creo que en general habría que hacer un llamado a todos de ser muy juiciosos, de ser muy analíticos, de manejar mucho la emocionalidad, de pensar un poco más sobre lo que estamos viviendo para que efectivamente no se nos desborde en ninguna dirección ni en otra. ¿Un político guatemalteco verdaderamente le tiene miedo a la Embajada de Estados Unidos, a una comisión como la CICIG, después de lo que ha ocurrido a partir del 16 de abril? ¿Los políticos? Sí, sí, desde luego. Desde luego. Por eso es que, a ver, yo me atrevería a decir que en este planteamiento del partido líder, de que la Comisión Internacional o de que la judicialización de la política nos está llevando injerencia extranjera y todo lo demás, lo están planteando. Hay una serie de sectores que no lo están planteando, pero que lo creen profundamente. Uh-huh. Están afectados también hoy o como posibilidad por las investigaciones de CICIG. Lo que pasa es que ahora hay que tirarle toda la carne al asador al líder, pero no es que estén contentos con eso, están felices que alguien abandere esas luchas, el partido, el PP, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que hay atrás, ¿ya? Entonces, yo creo que no hay, digamos, tranquilidad. A partir del 23 de abril, los políticos no están tranquilos. Y es todas esas medidas que se puedan tomar para reordenar la vida política, es un poco para pasar este vendaval, que tarde o temprano va a bajar, creo yo. Y entonces se va a poder estabilizar de nuevo la vida política, el sistema político. Y cobrarán confianza de nuevo. Y cobrarán confianza de nuevo, como bien se decía antes, Otto Pérez Molina. Ahora uno lo ve, no, aquel individuo apachurrado con las manos aquí, ¿verdad?, como gallina, ¿verdad? Y ahora hasta le contesta a los periodistas. Sí, ¿verdad? Marco, gracias eso por acompañarnos. Vamos a ver en general. Gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a una breve pausa comercial y a ofrecerles ya la información de los deportes.